el pop en Chile nace con Los Prisioneros? Bueno, el pop, como dice la palabra, es algo popular. O sea, inmediatamente pensamos en algo que le gusta a la gente. Yo creo que el pop es la expresión musical más natural que existe. Como que la única forma, el único estilo que te permite cohesionar cosas así como que son tan distintas es el pop. Nadie se enoja. Brian Eno tiene una definición. Dice, si tú haces música pop y no llegas a la gente es porque algo está mal contigo, no con la gente. El disco La Voz de los 80 salió editado por Fusión en diciembre de 1984. Fueron 1,000 copias en cassette que tardaron algunos meses en venderse. En octubre de 1985, La Voz de los 80 fue reeditado en sociedad con el sello EMI para impulsar así su distribución y difusión. Su disco debut llegaría a lograr ventas por sobre las 100,000 unidades. Los Prisioneros con La Voz de los 80 y su set de canciones compuestas por Jorge González en el periodo del liceo lograron lo que no pudo el canto nuevo ni el hard rock nacional: generar un fuerte estado de conexión con grandes audiencias a partir de canciones propias, directas y sin metáforas. Prontamente, sus canciones fueron convirtiéndose en himnos generacionales que hoy, a casi 30 años de su lanzamiento, todavía siguen vigentes en el tiempo y en la gente. Se corrió la voz dentro de la facultad que tocaba un grupo punk. Y no había nadie, habían 4 o 5 personas y ahí estaba el Jorge, Claudio y el Miguel tocando todo lo del primer disco, ¿no? Súper agresivo, muy, 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 muy parado. Y de hecho habían unos lanas dentro del público, del poco público que había, que empezaron a gritarles como fuera de acá, influencia gringa, extranjerizante, porque tenían guitarra eléctrica. Y nada, pues empezaron a tirarles cosas y ellos empezaron a devolvérsela. Este fue un desastre, ¿verdad? Pero inolvidable. Eran impresionantes. Cuando nosotros dijimos, chuta, nosotros nos creíamos grosos, pero llegaron unos que eran como ultra grosos. Y que aparte tenían una llegada a la gente muy potente. O sea, sus canciones tenían un impacto sobre la gente que nosotros no entendíamos cómo. Los discos Los Prisioneros, una de las cosas que a mí me impresionó como músico es que la mayoría del disco, todos fueron singles y fueron temas conocidos, temas radiables. Generalmente de un disco uno saca 2 temas o máximo 3 temas conocidos. Ellos eran como los Beatles, o sea, realmente todos sus temas eran conocidos, todos los temas los tocaban en la radio. Creo que habían 2 grupos en esa época que tenían esa particularidad, que era Soda Stereo y Los Prisioneros. Por lo tanto, los discos de Los Prisioneros fueron súper importantes para el pop chileno. Pero son buenas canciones, son canciones. La música te llega o no te llega, ¿no? ¿Cachai? Esas son canciones que me llegaron desde cabros chicos, en realidad. Como que uno tiende a quedarse con las cosas que escuchaba de cabros chicos, lo que escuchaban tus papás, tus tíos, ¿cachai? Y esa música siempre estuvo ahí. Y después, cuando ya eres más viejo y ¿cachai? Poner la letra al contexto, agarra otro valor. Nosotros con Aparato Raro, el año anterior, teníamos la banda que se llamaba Ojo de Horus y era una banda de jazz rock y hacíamos temas instrumentales largos, con muchas improvisaciones. Y Carlos Fonseca, al mostrarnos un poco de música pop y este new wave que se estaba dando en Europa, nos dio como la idea de empezar a hacer estas canciones. Empezamos a trabajar en 2 temas, los escuchó Carlos Fonseca, y nos metió inmediatamente al estudio a grabar. Grabamos los primeros temas y el tema Calibraciones, que fue el hito de nuestra banda, el tema más conocido y hasta el día de hoy que se toca en todos lados y en fiestas y en la radio. Y fue el primer tema que se tocó en la radio en español de un grupo chileno. Y eso fue como lo más entretenido
que nos pasó. Yo lo grabamos la semana y el fin de semana lo escuché en la radio y no lo podía creer. Y a los dos meses andábamos tocando en vivo, súper famoso ya, con un solo tema sonando en la radio. Y recién nos dijeron, oye, hay que grabar un disco. Y ahí nos metimos al estudio a grabar el disco. El éxito avasallador de Pateando Piedras fue un golpe que ayudó a la consolidación del llamado boom del pop chileno, el cual se extendió entre los años 1986 y 1987 y contempló a nuevas bandas como UPA, En Grupo, Valija Diplomática, Cinema, Viena, Nadie, Aterrizaje Forzoso, entre varias otras. Latinoamérica tenía ese sello de la dictadura y del canto, como se diría, político, politizado, el poncho y el charango y esa cosa así pesada. Y de pronto en Argentina, en Chile, en México, en distintos países, se rompe ese esquema y se puede pasar a hacer una música divertida para bailar, con colores, sin una pretensión política. Y para nosotros era, claro, una cuestión mucho más evolucionada que estar como con la guitarra de palo, que en cierta forma había un sector que estaba un poco aburrido también de lo lana, era como medio fome. Habían cosas lindas, por supuesto, indudable, pero era más potente, lo otro era más rebelde, más desafiante quizá. Entonces, claramente es una generación que quieren hacer la música post-Pinochet, porque sabían que el caballero se iba, lo mataban, iba a ser derrocado, iba a haber un plebiscito. Sabían que en algún momento eso ya no iba a pasar, pero ellos no querían perder su juventud esperando eso. Y no querían, como dice Claudio Guzmán, no querían seguir cantando con los ojos cerrados. Querían abrir los ojos y vestirse de colores y hacer bailar a la gente que lo estaba pasando tan mal. Nosotros como que necesitábamos escuchar música chilena en la radio y nos propusimos nosotros hacer la música chilena que sonara en la radio. Y de ahí también viene el nombre de UPA, o sea, la vamos a hacer igual. O sea, aunque está la escoba, no pasa nada, digamos, pero no, lo vamos a hacer igual. Es decir, las personas que no vivieron tienen una idea de lo que es ir a Arica y meter 14.000 personas en un estadio, y eso se repetía en Iquique, se repetía en Antofagasta, se repetía en todos lados, donde uno iba, se llenaba y todavía ni siquiera habían discos que avalaran esos llenos de estadio. O sea, iban por una canción, pero se bailaban el concierto entero. Fue muy entretenido porque nos escuchábamos, era increíble pensar que uno ponía la radio y todo el día sonando nuestra música. Entonces eso fue como realmente impactante, era como extraño. Se abre este movimiento, se abren los medios de comunicación, se abren las radios, se abren las revistas, todos quieren estar, y si tú estabas dentro de lo que era la primera línea, entonces era no había quejas de mi parte, por lo menos no estaba todo hecho, o sea, era decir UPA y salía ahí en una portada. Verse, no sé, a los 22, 23 años haciendo conferencias de prensa en Lima para 24 medios y respondiendo por Chile y afuera un grupo de gente gritando Arica del Perú. O sea, son cuestiones que te quedan. Nosotros éramos cabros, teníamos 20 años, toda una ilusión, estábamos felices de tocar. Y nos hacían los contratos y nosotros, la verdad es que ni mirábamos los contratos, queríamos firmar, grabar un disco y que nos tocaran. Pero se aprovecharon de toda esa ingenuidad de nosotros. Cuando empezamos a conocer el negocio, la cosa cambió. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. Y se produjo una reunión de la EMI, sobre todo con los que venían de afuera, su jefe, digamos, de la multinacional, que dijeron, ¿qué está pasando en Chile? Que están los grupos chilenos vendiendo más que Madonna, que Michael Jackson. Nosotros no ponemos plata para que graben grupos chilenos, y la plata queda en Chile. Así que esto se corta, y lo cortaron. Los sellos vienen a vender al artista extranjero. Como ya se puede entrar todo, vienen a vender mucho más al artista extranjero que ya vendían de cierta manera. Pero además les dicen a la radio, ya, ok, saqué, olvidémonos de lo amateur, que cualquiera puede llegar con un demito y tú lo ponís. No, ahora es industria. Y nosotros te vamos a pagar tanto porque toqué a tal grupo en tu parrilla musical. Y así nos cortaron, nos prohibieron en el fondo en la radio,
dijeron, no se hacen más discos de los chilenos. A partir de los 90, que netamente se comunica con lo que pasaba políticamente, que pierde el plebiscito Pinochet, se va Pinochet, llega la Concertación, se abre el país, entonces ya todo se vuelve mucho más segmentado. Entonces ya no todo el mundo estaba preocupado. Siento yo que en los 80, si tú tenías un cassette de Metallica, al lado podías tener uno de Cinema perfectamente. En los 90 eso era como súper mal visto. O sea, no podían gustarte esos dos grupos tan diferentes. ¿Por qué? Porque se segmenta más, porque tenéis más oportunidades de ir a nichos. En los 80 no, el nicho era como uno solo. Yo creo que tocábamos más en Dictadura que en Democracia. La Alegría Ya Viene, pensábamos que íbamos a empezar a tocar mucho más, y yo creo que fue al revés. Y lo que pasa, claro, cuando hay dictadura la gente como que se quiere expresar y quiere demostrar su lo que está sintiendo. Ya después están más contentos, entonces ya no hay necesidad de reclamar contra algo. Yo creo que eso un poco sucedió. El gran reproche que yo le hago a la Concertación, que una vez de haber tomado la Democracia, se farrearon a una generación de artistas notables que terminaron o actuando en teleseries en televisión, o tocando en orquesta, o haciendo jingle para publicidad, o repartiendo pizza. En este panorama algo difuso y pantanoso en el que estuvo el pop rock chileno de los primeros años 90. Poco a poco, empiezan a figurar nuevos nombres que marcarán cierta presencia. Entre ellos la banda La Ley, quienes lograron entrar en la radio en tiempos en que solo los prisioneros tenían acceso. Yo creo que La Ley fue cuando sacamos el primer disco, que duró poco en realidad, El Desierto, que tuve 500 copias nomás. Pero yo creo que eso marcó un antes y un después en cuanto a la industria. Nada muy artístico ni poético, no, a la industria musical. Que salió algo pro, de verdad, que sonaba bien, se veía bien, era un buen espectáculo, eran buenas las canciones, el cantante era bonito, era guapo y cantaba bien, los instrumentos estaban bien interpretados, sonaba todo bien. Entonces era algo de verdad, ¿cachai? Era comparable a cualquier argentino y sin pedancia cualquier cosa que estaba empezando a nivel mundial, ¿cachai? Y además el look de La Ley y el sonido profesional creo que se impone siempre, o sea, sobre todo ya con Beto Cuevas, que le da un look a la banda que creo que ninguna banda chilena lo tiene. Y eso fue, y por eso nos llamamos La Ley en el fondo, porque ya como que listo, se acabó el huevo, listo, llegó La Ley, ¿cachai? Cuando uno era chico así despreciaba mucho La Ley. Porque uno era muy grunge y Beto Cuevas era como todo lo contrario a lo grunge, así como cuando había que andar cochino, el weón se bañaba, no sé, así como. Pero con el tiempo, igual uno como que rompe todos los prejuicios y se pone a escuchar todo, pues. Y ahora, ahora igual uno entiende así los discos, lo bueno que eran los discos igual. Yo estaba escuchando canciones de La Ley y me vuelan la cabeza, o sea, me encanta, cachai. Ha sido un buen desafío hacer un disco con una industria que te ponía plata, ¿cachai? Ahora es un poco más distendido porque todos manejamos casi todas las áreas, ¿cachai? Pero La Ley fue un grupo súper importante a nivel ya sudamericano, México y todo Sudamérica. Yo creo que La Ley y otros grupos nos superaron bastante en ese sentido. Este boom del rock chileno, ocurrido en 1995 y 1996, contempló un gran número de grupos de diversos géneros como punk, hip hop y rock alternativo. Y en otra área sonora más accesible, en una línea más pop rock, destacaron nombres como Lucybell, Cristianes,
Javiera y los Imposibles, Santos Dumont y Chancho en Piedra, entre varios otros. Antes de sacar PS, el primer disco, estuvimos 5 años tocando, pagando por tocar, etc. Esto creo que todas las bandas tenían muchas ganas de hacer muchas más cosas, de crear historia, que de alguna forma fue borrada en esa época. Creo que había que crear historia nueva. Sí, yo no le llamaría un boom, yo creo que es algo ganado, no es algo regalado. Pero el llamado boom del rock chileno no llegó mucho más allá. Y para 1997, el impacto de las bajas ventas afectó profundamente a este fenómeno, que se venía desatando desde hace un par de años, reduciendo así drásticamente el acelerado ritmo en que se venían editando discos nacionales, como también quedando muchas bandas fuera de los catálogos antes de sacar sus segundos discos. Cuando grabamos el año 98, Punto Infinito, con BMG, que era otro sello, nosotros veníamos de EMI, EMI sacó todo el catálogo clásico de UPA a mitad de precio cuando nosotros estábamos lanzando Punto Infinito. Entonces, cuando la gente iba a comprar nuestro nuevo disco, se encontraba con que cuando vuelva Yayor y los clásicos estaban a mitad de precio. Entonces, dejaba de comprar lo nuevo y compraba lo antiguo porque estaba a mitad de precio. Nos topamos, tuvimos la mala suerte de salir en una mala etapa, digamos, de la industria. Y al mismo tiempo sobrevivir a eso, porque muchas bandas, muchísimas que firmaron con sello, desaparecieron. ¿Por qué? Porque dependían literalmente del presupuesto de una multinacional. Los tres azabaches barro como traje. Yo creo que nosotros hicimos el mejor disco en forma independiente. O sea, después de esa etapa en que nos quedamos botados, juntamos chauchas nosotros, dijimos ya hagamos un disco en forma independiente, veamos cómo lo armamos e hicimos Las Horas. Y para nuestro gusto fue el disco con lo cual mejor lo pasábamos, con el que logramos una popularidad que antes nunca logramos tener. Entonces fue también una forma de reponer o compensar el esfuerzo y el trabajo de los años anteriores, los cuales, claro, no había mucho conocido, pero todavía no teníamos la libertad de decir esto lo vamos a hacer y esto no, porque había un sello atrás que te decía no pueden hacer esto. Y con ese disco pudimos editar afuera y poder también dar los primeros pasos hacia otros terrenos. En los años 2000, sería bastante diferente al visto en las décadas anteriores. Por una parte, las radios bajaron de manera importante la programación de nueva música nacional y producto de la crisis del MP3, los grandes sellos transnacionales dejaron de catalogar bandas locales. Creo que eso es lo que más cambió. Cambió que nosotros como músicos empezamos a hacer muchas más cosas. Ya no va a depender, no tenés que depender de lo que la compañía quisiera hacer, sino que es lo que nosotros queremos hacer y hacemos que esa gente haga lo que nosotros queremos que haga. Creo que ahí empezó un poco el cambio y de alguna forma transformamos un poco más en artesanos, por decirlo de una forma, porque podemos llegar directamente a la gente. Claro, no están los recursos que habían antes, como para tener un videoclip en 35 milímetros o discos grabados en Nueva York con Record Plant en Los Ángeles, cosas que yo también alcancé a vivir. Pero ahora, sin duda, ahora algún talentoso puede mostrar lo suyo. No es algo que esté marginado solamente al que se le paró el hoyo al director, ¿cachai? Es desde mediados de la década del 2000 que surge en Chile una nueva generación de jóvenes compositores y de bandas que comenzaron a trabajar creaciones propias dentro del sonido del pop internacional, bastante alejados de la base rock como se venía dando en los años 90. Nuevos nombres como Javier Amena, Jepe, Denver, Astro o Facuta avalaron un pop puro y sin culpas, reinventándolo y fusionándolo con la cultura chilena, logrando instalar así, con este proceso de mixturas, toda una renovación sonora en la música pop del país, generando con ello un tono diferenciador que ha logrado un importante reconocimiento internacional. Como que existen muchas similitudes con el sonido de otras bandas y también en la manera en que trabajan. Bueno, y no solo eso, también, sino que existe un origen en común, tocatas en común, sellos antiguos en común. Entonces, yo creo que todo eso hace que sea una escena.
siento que la música hoy en día en Chile está teniendo mucho protagonismo y es bacán. Creo que estamos de a poco como empezando a apoyarnos mutuamente mucho más. Las generaciones nuevas como que tienden también a cobijarse todos los músicos y apoyarse también entre ellos. El pop acaba para arriba, o sea, absolutamente para arriba, porque no sé si te acordás, hace, no sé, 10, 15 años, tú podías escuchar cualquier... tú podías cachar que hay un sonido chileno, así, ¿verdad? Antes de que el tipo entrara cantando ya cacháis que era chileno, no sé por qué, había un sonido medio monopolizado por el sonido de Concepción, del rock de Conce. Pero ahora eso ya no existe, o sea, te escucháis cosas que tienen un estándar absolutamente internacional y hay veces que no te das cuenta que es chileno hasta que veis los créditos. Hay gente como de la generación de nosotros, que nace el 80 arriba, empezamos a hacer música por nada, por hacer arte, por pasarla bien también, que es súper importante eso, y no teníamos la carga de la dictadura que pasó en el 73, che. El nacimiento de este proyecto musical es como una rebelión contra que tenéis que ser de una forma, que tenéis que moverte de una forma, que tenéis que cantar de ciertos temas. Claro, como que gozamos un poco de más libertad. Como que a todos nos envuelve un tema de autogestión muy fuerte, entonces te hace preocuparte más de tu proyecto, así como de tomártelo bien en serio, porque si queréis pagar tus cuentas, tenéis que mantenerte haciendo buena música y buenos shows todo el rato. Entonces, como que esa autogestión es súper poderosa y creo que el punto en común de toda esta generación nueva del pop, más que el estilo, más que la música, es como la forma de trabajar, que es la que conduce como a lo que estamos viviendo ahora. Te dejo ir, te dejo ir, aunque te quiero aquí, te dejo ir. Lo vi venir, lo vi venir, eras muy bueno para... En los 2000 creo que estamos... Que está siendo muy cercana con las nuevas generaciones, como que los músicos ya no están por ahí arriba en un hotel firmando autógrafos, sino que a Jepe te lo podía encontrar en la calle. Y como que eso como que es parte de todo, no solamente los músicos. Como que bacán que los músicos dejaron de ser punky y reventados, que eso lo encuentro bacán. Como que ahora los artistas, por lo menos los mis amigos, eso, que todos se levantan temprano, ni uno se excede en nada, todos mantienen el control porque están pendientes de algo, no porque se crean santos, ¿cachai? Sino que porque, bueno, si se curan más de la cuenta van a perder esta oportunidad. Si se levantan tarde van a perder esta otra oportunidad. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, como, eso me gusta muchísimo. A mí me alucina ver la cantidad de músicos buenos que hay. O sea, en el fondo, el talento de gente como, no sé, Manuel García, Ojepe, los Denver, los Astros. Hoy hay una lista enorme de músicos increíbles. Increíble, o sea, talentosísimo. Que fue así como muy marcado el punto en que todo cambió, así como que salió ese reportaje del diario El País y me acuerdo el otro día así todos los diarios en Chile como retuiteando la noticia y de ahí para adelante como que pusieron en la radio música chilena de nuevo. No íbamos a pie, comiendo un completo el desayuno, un té. 7:30 caminando Gran Avenida, parada, pero 5:30, hey. Pero creo que hoy en día lo que surge desde Chile es lejos mucho más interesante que lo que está pasando en el resto de los países. O sea, creo que hemos sabido reponernos muy bien. Hay exponentes de calidad internacional, hay mucha variedad, lo cual a mí me satisface muchísimo. Por ejemplo, la otra vez fuimos a tocar un pueblo, a una ciudad muy chiquitita de DF y había un niño con una polera de Facuta. Okay. Tienen la película súper clara de la escena chilena. Entonces yo creo que quizá está sembrando algo. La gente hace mejores canciones ahora, trabaja mejor, se ve mejor. Como que todo es pop ahora, todo es grande, simple. Pero a la vez tiene algo que es despierto, eso me gusta. Que es como muy temprano y nada de perder el tiempo. Eso me gusta del pop. El pop chileno yo siento que estaba
posicionando de alguna forma que, más que un estilo en sí, tiene que ver con una forma de ver la vida, ¿cachai? Con cómo son nuestras leyes, ¿cachai? Con cómo es nuestra sociedad, cómo en qué punto vamos en la materia de la diversidad, ¿cachai? En cuántos espacios hay culturales. Yo creo que la música en Chile goza de muy buena salud y responde a una cuestión hereditaria que tenemos, que acá somos medios poetas, somos músicos, y eso es indudable, indudable. Y se nota, porque hay mucha cuestión, mucho bueno, malo, más o menos, todo lo que queráis. Muy buenas, hay cosas muy buenas además. Para mí lo más importante es que creo que tenemos identidad. Se está empezando a tener una identidad propia. Las nuevas generaciones vienen con esta visión de quiero también, quiero más, quiero ver más, quiero hacer más. La cara de un país es el arte, la cara de un país son los artistas, escritores, poetas, músicos, pintores, etc. Un país que no tiene música propia, un país que no tiene arte, por decirlo de una forma, no existe.